nosotros, son para todas las mujeres que han sido maltratadas y violadas. Levanten el pie, por favor, para todas ellas. No es para nosotros. El gesto para pedir ayuda contra la violencia a las mujeres. Es un gesto internacional, es un gesto que estamos haciendo desde hace muchísimos meses en esta gira. Es el gesto y el momento en que yo espero sea el más recordado de toda la noche, más de mí, más de todas las canciones. Eso es lo que quiero que regrese a casa con todos ustedes, porque es muy importante aprenderlo. Creemos que es para ellas, no es para nosotros, así que se lo enseñamos porque pensamos que este gesto es realmente muy importante. Aprenderlo es necesario, desafortunadamente, al día de hoy. Tanto quien quiera pedir ayuda como quienes deberían reconocer este gesto. Yo estoy haciendo realmente todas las noches este momento en el concierto y me doy cuenta que muchísimas personas no lo saben. Entonces, ¿qué dicen si lo hacemos juntos? Mira, así, cierran el pulgar, cierran los otros dedos y ya, es muy simple. Y más de una mujer ya ha conseguido a través de este gesto enviar una señal de alarma que le ha permitido salvarse. Nos gustaría, y la haré siempre llorar en este momento, pero me gustaría muchísimo que este concierto fuera un lugar donde pueden sentirse todos a salvo, aunque estamos en un lugar inmenso, muy grande. Me gusta la idea que somos en una atmósfera familiar, en un sitio donde sentirse protegidos y protegidas. ¿Es cierto? Sí, aunque estamos lejos. Yo espero que ninguna esta noche necesite hacer este gesto, pero si lo necesitan, no tengan miedo de hacer el gesto también esta noche. Un concierto puede ser un lugar donde pedir ayuda también. Y hay muchas personas aquí, puedes pedir ayuda a la persona que está a tu lado o incluso detrás en los pasillos, mientras salen también. Porque todas las personas que trabajan con nosotros conocen este gesto y saben lo que hacer. ¿Ok? Este es un problema que podemos tratar, intentar resolver solamente si estamos juntos. Yo en esta gira veo muchísimas mujeres, abuelas, chicas, niñas, incluso niñas, porque por supuesto no es que mi queso solamente soy yo. Entonces todos tenemos familias, mujer y mujer, hombre y hombre, mujer y hombre, que quieren crecer la familia. Niñas, mujeres que están aquí, que merecemos vivir nuestra vida sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, sin ninguna violencia, solo con mucho amor.